Qué privilegio poder estar otra vez en la casa de Dios, compartir la bendita y poderosa palabra del Señor. Es y debe ser un privilegio para todos nosotros poder compartir la palabra de Dios, aprender de la palabra de la Biblia, las verdades de Dios. Pero también recibir la palabra de Dios debe ser una bendición para todos. Así que muy bienvenidos a cada uno de los que nos siguen por las redes. Y que realmente el poder del Espíritu Santo esté obrando en cada corazón, en cada familia, en cada hogar y también en la vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, que tan importantes son ellos no solamente en el futuro, sino ya en el presente. Y es nuestro deseo que Dios pueda guiarnos para poder ser cada uno de nosotros cada día mejores. Hijos de Dios para su gloria. Quiero compartir de Primera de Corintios, capítulo 16, el verso 13. Y le he puesto como título Principios que determinan una vida espiritual fructífera. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, dice allí lo siguiente: Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe sean valientes y fuertes. Cuatro principios que el apóstol Pablo nos dice también a nosotros para este tiempo. Son cuatro imperativos. Estar alertas, firmes, valientes y fuertes. Pablo escribe esto en su segundo viaje misionero a la iglesia de Corinto. Sepamos o debemos saber que Pablo fue un fundador de iglesias. Y cada vez que Pablo abría una iglesia, él tenía carga por la iglesia y por los hermanos, por cada uno de aquellos que se convertía a Cristo y comenzaba una nueva, una nueva vida. Lo mismo sucede en este tiempo y la Biblia nos sigue hablando a través... Eh, del Espíritu Santo, exactamente lo mismo. Nos revela verdades de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a entender, como también lo hizo en la época de Pablo para con la iglesia en Corinto. En Corinto había una mezcla de razas y clases sociales. Y esto es muy importante saberlo para comprender el contexto de la palabra de Dios y cómo Pablo, como apóstol, decía, precisamente estas verdades. Habían pocos judíos allí y la mayoría eran gentiles. Esto daba eh, un crisol de, de, de razas allí que, o de, de costumbres que eran importantes a tomar en cuenta cuando una iglesia comenzaba. Muchos de ellos eh, procedían de ambientes paganos y esto no es poca cosa para una iglesia que comienza. Por eso Pablo dice precisamente lo que dice. Y también la moral eh, tenía mucho que ver en cuanto a las personas que se convertían a Cristo y luego tenían que crecer, desarrollarse, y obviamente el testimonio de cada uno de ellos para Pablo era muy interesante. Pero también habían filósofos, intelectuales, y esto hacía que algunas ideas, eh, eran como controversiales para ellos y Pablo tenía que enseñar, tenía que instruir y también tenía que exhortar. Por lo tanto, que el Espíritu Santo nos ayude eh, también a nosotros, a cada uno de nosotros, a que podamos ser hijos de Dios fuertes, valientes, firmes, pero sobre todo que estemos alerta. Estos tiempos que vivimos son tiempos eh, peligrosos, tiempos en donde debemos darnos cuenta qué es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Para eso tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir, no solamente los tiempos, sino todo lo que nos rodea, lo que llega a nuestros oídos, lo que vemos con nuestros ojos, todo lo que se dice, todo lo que se habla. El cristiano debe discernir y debe saber también qué cosas asimilar y cómo está su vida interior cómo está su desarrollo, cómo está su testimonio. Y eso debe repercutir en la sociedad y en cada lugar donde nosotros nos movemos. Por eso los cristianos, los hijos de Dios, debemos ser luz y sal en donde estemos, en donde nos estemos desarrollando, sea en el trabajo, en la profesión y sobre todo en la casa de Dios. No podemos decir una cosa y vivir otra. Debe ser algo realmente equilibrado en la vida de los cristianos. Así que estos cuatro imperativos que Pablo enseña o deja trazado allí, cuando él dice, quiero que estén alertas y estén atentos, está hablando allí como un lenguaje militar, haciendo ver a la iglesia y a los hermanos y también hoy a nosotros de que somos soldados, soldados de Jesucristo armados con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, el poder de la oración, del ayuno y esas herramientas que tenemos para poder vivir una vida feliz, agradable a Dios, pero también entre nosotros. Que realmente el Espíritu Santo nos ayude en este tiempo a poder no solamente entender lo que Pablo trata de decir, sino que podamos nosotros personalmente vivirlo, compartirlo y hacer que en nuestro, en nuestro hogar, para con nuestros hijos, con los que nos rodean, con los que tenemos contacto, podamos ser de buena influencia. Porque lo que está enseñando Pablo tiene que ver con la vida espiritual de cada uno de nosotros en particular. ¿Cuál era el deseo de Pablo? El apóstol Pablo, uno de los deseos que tenía o lo que él siempre quería, era que los que nacían de nuevo, los que se convertían a Cristo, los que pasaban a ser parte de la iglesia del Señor, que ellos puedan crecer, que puedan desarrollarse en la vida cristiana, en el conocimiento de la palabra de Dios, ser fuertes espiritualmente en medio del mundo en el cual estaban, de los lugares de los cuales venían, como decíamos al principio, algunas características que había en Corinto, en donde los filósofos con algunas ideas podían afectar la vida de los creyentes, pero también las costumbres del paganismo y todo lo que podemos pensar que sucedía en aquel entonces y que hoy también sucede, de otra forma, de otra manera, pero en definitiva siempre sigue siendo exactamente lo mismo. Y debemos crecer. Debemos desarrollarnos, debemos estar firmes y debemos ser fuertes, pero también debemos ser valientes frente a todas las vicisitudes de la vida, saber quiénes somos, quién es Dios. Y eso nos va a dar una plataforma maravillosa. Pablo estaba muy contento de poder crear iglesias o fundar iglesias en donde mucha gente conocía a Jesús y se incorporaba al reino del Señor. Y vemos allí tan claramente cómo ese plan de salvación de Dios se ha establecido y cómo Dios obraba de una manera realmente sobrenatural. ¿Cómo sucede o cómo sucedía o cómo sucede también hoy lo que Dios va haciendo? Y es muy interesante pensar lo que dice Juan 3:16. Nos da a entender que Dios origina el plan. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Habla del mundo humanidad, de los seres humanos, de la creación de Dios. Dios ha creado al hombre, ha creado a la mujer. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahora vemos en la palabra de Dios que Jesucristo es el que lo ejecuta a este plan de Dios. Y donde Él vino, dejó la gloria eterna. Vino. Y habitó en la tierra. Dice la palabra de Dios que vivió como verdadero hombre y siendo también verdadero Dios. Pero como hijo de Dios, teniendo todo, teniendo la gloria, dejó todo por ti y por mí. Entregó su vida ejecutando este plan. Dice la palabra de Dios que murió en la cruz. Allí en la cruz del Golgota derramó su sangre. Su cuerpo fue roto. Y cuando él dijo... Esta maravillosa frase, consumado es, ahí alcanzó la victoria para tu vida y para mi vida. Y cuando Satanás pensaba que Cristo ahora muerto había de alguna manera logrado la batalla, al tercer día Cristo resucitó. Y esa es la victoria que ha derrotado a Satanás y a todos los demonios. Y esa victoria de Cristo te da a ti y a mí hoy la capacidad de poder ser hijos de Dios alertas, firmes, fuertes y valientes, no con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que administra todo este plan maravilloso de Dios. Y cada creyente que recibe a Jesús, y esto Pablo trataba de enseñarlo, y hoy la palabra también nos insta a nosotros a conocer no solamente a Dios, sino lo que su palabra dice, lo que Dios dice para nuestras vidas, las promesas de Dios, el plan de Dios y poder estar en el propósito del Señor. Cuando la persona acepta a Cristo, sus pecados son perdonados. Y eso trataba Pablo de que entiendan, han dejado una vida vieja, ahora están en el camino de la salvación, donde hay esperanza, donde hay paz. Hay una visión diferente, hay un lenguaje diferente, hay una vida prolija, y Pablo pedía precisamente que tomen en cuenta estas características que son claves para la vida del creyente. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La obra de Cristo logra todo eso. Él quita la culpa, quita la carga de las personas. El nombre de las personas es inscrito en el libro de la vida. Qué tremendo. Y ya la vida aquí en la tierra es una vida diferente, una vida de paz, una vida de propósito, una vida de gozo, de alegría. A pesar de las situaciones, Pablo tenía muchas situaciones. La iglesia vivía tiempos difíciles, pero con Dios la vida es más fácil. Hoy puede ser tu gran día de recibir a Cristo en tu corazón. Y si te has alejado de Él, de buscarlo y de volver al camino de Dios y tomar estas características, y Dios te va a dar la fuerza, el valor y la capacidad de poder ser un verdadero soldado de Jesucristo. La iglesia en Corinto fue una iglesia que necesitó ser orientada por la palabra, obedecer la palabra para poder crecer. Y los mismos problemas que vivían en aquel entonces también se viven en este tiempo. La palabra alerta tiene varios significados, pero significa, por ejemplo, es un estado de atención y vigilancia. Un estado de atención y vigilancia en cada uno de nosotros es señal de peligro. Está la alerta para que nada suceda a nuestro alrededor que pueda afectarnos o que pueda ingresar en nuestros oídos y afectar nuestra vida espiritual. De eso está hablando Pablo. Está hablando de que seamos vigilantes, atentos, atentos a tantas voces que hay en derredor. Y la mente apostólica de Pablo va a esa dirección, en donde él deseaba que cada uno de los hermanos de la iglesia de Corinto pueda vivir una vida diferente. Por eso le escribe dos cartas y en cada carta Pablo enseña, exhorta, anima y también les dice, quiero estar con ustedes personalmente para enseñarles, para compartir con ustedes, para ministrarles. Pero tomen en cuenta lo que les escribo para que el enemigo no gane ventaja alguna en vuestras vidas. Por eso en primer lugar lo que debemos saber es que hay peligro en nuestra vida interior. Y eso debemos tomarlo en serio como hijos de Dios. Nuestra vida interior es importante. Cada cristiano debe cuidar su vida interior. Por eso decía recién que el plan de Dios ejecutado por Jesús y el Espíritu Santo que administra, esa es la obra hecha por Dios. Ahora cuando somos hijos de Dios. Y somos parte del reino de Dios. Ya hay una responsabilidad de nuestra parte de dejar lo que no construye, dejar lo que era la vida vieja y vivir una vida que ahora agrada a Dios. Por eso ese peligro interno, debemos estar atentos, vigilantes, estar alertas, firmes y ser valientes. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, 41. Jesús enseña esto. Y lo dice en este contexto. Estén alerta. Estén alerta. Y oren. Fíjense qué interesante. No es que dice oren y estén alertas. Lo dice al revés. Estén alertas y oren. Porque al estar alerta vamos a concentrarnos en lo que Dios nos ha dado, que es la salvación. El privilegio de ser sus hijos. Y la oración es efectiva. Y podemos consolidarnos en la fe fortalecernos en la fe a pesar de todo lo que sucede. Porque Dios hace la obra. Y eso es lo que Pablo trata de enseñar. Y Jesús dice, estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Para que no caigan en tentación. ¿Cómo advierte el Señor? Y nos sigue advirtiendo en este tiempo. Y agrega Jesús diciendo algo importante. El Espíritu está dispuesto. Pero el cuerpo es débil. Da una enseñanza muy práctica a Jesús. Y ahí es donde Jesús deja que nosotros, tomando la palabra de Dios, siendo hijos de Dios, teniendo la guía del Espíritu Santo, teniendo los dones para poder discernir y darnos cuenta las estrategias de parte de Satanás para con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos, con el matrimonio, para con la iglesia. En tu trabajo, en tu profesión, el enemigo va a tratar de una y de otra manera de afectar tu vida espiritual interior, de hacer que tu vida espiritual sea débil, quitarte la fuerza. Y con eso Él logra que pierdas el propósito y el vivir una vida plena en el Señor. Por eso vemos muchos cristianos que no tienen gozo, que no tienen alegría, que no disfrutan la vida en el Espíritu Santo precisamente porque han permitido que algunas estrategias de Satanás afecten su vida espiritual. Cuando te, perdemos el deseo de orar, cuando perdemos la comunión con Dios, la comunión con los hermanos, algo comienza a su suceder en nuestro interior. Se debilita el hombre interior. Por eso Pablo también enseña a la iglesia en Éfeso, en el la carta de Efesios capítulo 3 verso 16, donde Pablo dice tan categóricamente algo tan importante, para que os dé el Señor, conforme a las riquezas de su gloria, el Señor nos quiere dar, pero lo que tenemos que hacer nosotros, Él no lo va a hacer. Por eso decía recién, Dios ya hizo la obra, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la palabra. Ahora debemos nosotros ser disciplinados y tomar estos imperativos que Pablo nos enseña. Y dice Pablo allí, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por medio de qué? Por medio de su Espíritu Santo. Maravilloso Espíritu Santo los dones que Dios nos da, la capacidad que Dios nos da. Esto nos da una vida de equilibrio, donde sí hay luchas, hay pruebas, dificultades, hay semanas que son más difíciles, decisiones que a veces equivocamos y hay consecuencias, pero siempre está a la mano de Dios. Siempre está atento el Señor para poder sacarnos de ese territorio. El secreto está que nosotros... Tengamos claridad de quién es Dios y quiénes somos en Él y qué cosas hemos descuidado y volvamos a ese camino correcto. Y Dios nos va a dar la fortaleza para poder tener una vida equilibrada y poder servirle con todo nuestro corazón. Todos podemos ser tentados. La Biblia dice que Jesús fue tentado, más sin pecado. Todos podemos ser tentados, pero no caer. Ahí está el secreto. La vida espiritual interior fortalecida va a evitar que el enemigo logre que los hijos de Dios accedan a la tentación. Hay muchas tentaciones que afectan nuestra vida interior. Todos los días aún pueden haber fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Pero el problema no es la tentación o las tentaciones. El secreto está como está nuestra vida interior. Jesús, luego de ayunar 40 días, fue tentado por Satanás, dice la Biblia, allí en el desierto. Y Satanás se atrevió a tocar la identidad del Hijo de Dios y le dice, si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se transformen en pan. Luego de un ayuno, él sabía que Jesús tenía hambre. Si él se atrevió con Jesús, ¿cuánto más con nosotros? Esa es la enseñanza. Pero si Jesús venció... Él nos dice, las cosas que yo hice ustedes harán también y aún mayores. Por eso hay victoria en Jesucristo. Hay poder en su nombre y podemos vencer todo obstáculo y toda tentación. Y hay algunas cosas prácticas que nos ayudan a poder vivir una vida equilibrada en todos los ámbitos. Y algo muy sencillo, todos tenemos hambre y el hambre tiene que ver con apetito y eso es natural, es parte de cualquier ser humano. Ahora, cuando no tenemos equilibrio, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y fíjense qué importante, Pablo enseñaba todas estas cosas de una manera muy simple, muy sencilla, pero lo que él quería era que nadie sea tentado, afectado y sobre todo destruido, sino que pueda salir en victoria. Cuando no hay equilibrio en el alimentarnos. Podemos caer a la tentación de la gula. Y cuando llegamos a esos territorios, ya entramos en un territorio de pecado, de cosas que a Dios no le agradan. Y esto va a traer consecuencias a nuestro cuerpo, en la salud, enfermedades y todo lo demás. Por eso es importante el equilibrio con una vida interior firme. También la avaricia. La codicia que puede llevarnos a ser tentados, a querer más y más y más y de repente olvidarnos de cuál es la esencia de lo que Dios nos enseña, de lo que Dios desea darnos, de lo que realmente necesitamos para vivir una vida normal, correcta. Y si Dios te bendice, disfruta lo que Dios te da, pero nunca, nunca cambies los valores. Siempre darle toda la gloria a Dios. Si Él te bendice, disfruta lo que tienes, compartir con otros la bendición. Pero que la avaricia no nos lleve a ser tentados, a olvidarnos de quién es el que nos da las bendiciones. Eso lo enseña Deuteronomio capítulo 8, de una manera tan simple, tan sencilla, de que cuando somos bendecidos podemos olvidarnos de Dios. También la vida sexual. Pablo enseña mucho acerca de lo moral y trata de poner orden. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios tiene orden en su vida, hay equilibrio. Una vida sexual correcta, normal en el matrimonio, es para disfrutarlo. Dios lo ha hecho así. Ahora, cuando esto se tergiversa, cuando se entra en territorios, del libertinaje en lo sexual cuando no se toma en cuenta los principios establecidos en la palabra de Dios, cuando hay desenfreno, cuando hay lujuria, cuando se sale del territorio correcto. Pablo nos enseña, la Biblia nos enseña de que hay consecuencias y salimos del territorio de la bendición de Dios. Son características tan simples y sencillas que nuestro hombre interior cuando está fortalecido va a tener capacidad para sobreponerse a todas estas situaciones. La palabra de Dios condena el adulterio, la fornicación y nos pide a que tengamos una vida que agrada al Señor. La murmuración y podríamos enumerar tantos eh, pecados, cosas que a Dios no le agradan y que afectan al prójimo. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, verso 14, hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Nos enseña la Biblia cuál es la actitud que debe tener un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios, en medio del cual debemos resplandecer como luminares. Ahí es donde se entiende lo que Jesús dice, ustedes son luz y son sal en esta tierra. Y es importante poder vivir de esta, de esta manera, de esta forma. Pero también nos enseña la Biblia que hay tentaciones externas, en donde debemos estar atentos. Por eso entender los principios de Dios o de la palabra de Dios nos va a ayudar a poder vivir una vida equilibrada. Dice primera de Pedro capítulo 5 verso 8, practiquen el dominio propio. Esa es el arma poderosa que tenemos, el dominio propio. Entonces no importa qué situación externa pueda afectarnos o quiera afectarnos, vamos a poder vencer. Y dice, agrega la palabra de Dios y manténganse alerta, Manténganse alerta. Es una constante en la Biblia como advertencia todos los días de nuestra vida. En donde el del Espíritu Santo nos ayuda a poder vivir de esta forma. Porque su enemigo, el diablo, ronda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Esa es la estrategia del enemigo. El verso 9 dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, firmes en la fe. Es importante, alertas, firmeza, valentía y ser fuertes. Esos imperativos que Pablo ha trazado siguen vigentes para este tiempo. Entonces, no importa allí en tu trabajo, en, en el colegio o donde fuera, nada te podrá afectar. Si realmente estás anclado en la vida, fortalecida en el Señor. Cuando el hombre interior está fuerte, tampoco lo que nos rodea nos puede afectar. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Que cuando cedamos o cuando el creyente cede, Él logra el objetivo. Por eso dice Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Esa es la estrategia. Mas Jesús viene para que tengas vida y vida en abundancia. El pecado va a entrar si tú quieres. Si no hay límites. Hay límites para el enemigo, hay límites para los demonios y hay límites para el pecado. Es el hombre el que abre puertas, el hombre el que permite que el enemigo pueda lograr lo que él quiere lograr. Y eso hace que la vida no sea una vida fructífera espiritual fuerte, y logra que seamos mediocres en las filas de Dios. Y eso hace que la producción no sea realmente importante en nuestra vida personal, familiar, y también a nivel ministerio y en la iglesia. Pero también hay un peligro que Pablo trata de enseñarnos y trata de enseñar a la iglesia en Corinto. Y es el peligro de perder la estabilidad o el equilibrio en la doctrina, en la enseñanza, en lo que dice la palabra de Dios. Por eso decía al principio que el enemigo no quiere que tú y yo podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, conocer lo que es el plan de Dios, conocer lo que es el propósito de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios es y lo que yo soy en Dios. Él va a tratar de confundir. De sembrar la duda, la confusión. Y también Pablo allí enfatiza, y él quería que los hermanos que se agregaban al cuerpo de Cristo, a la iglesia, puedan desarrollarse, puedan crecer. Por eso él dice: Las cosas viejas quedan atrás, todas son hechas nuevas. Ahora el Espíritu Santo les va a ayudar y van a salir del territorio de la maldición, del pecado, de la fornicación del paganismo y tienen una vida ahora orientada con propósito y con esperanza eterna, crecimiento en verdades en las verdades de Dios. Dice segunda de Pedro capítulo 3, verso 17, así que ustedes queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. Manténganse alerta no sea que arrastrados por el error de estos o de esos libertinos, dice la palabra de Dios, pierdan la estabilidad. Siempre debemos estar atentos. Sabemos que hay sectas, sabemos que hay falsa doctrina, que hay falsa enseñanza, y eso puede confundirnos. Ahora el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, todos los días de tu vida. Y la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo precisamente para que podamos entender lo que es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Pierdan la estabilidad y caigan, dice la palabra de Dios. Y el verso 18 agrega, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Crezcan. Y eso fue el deseo del apóstol. Pablo, estos peligros han estado y están aún hoy y pueden estar dentro de la iglesia y pueden afectar el cuerpo de Cristo. Por eso debemos estar atentos, debemos estar alertas. Sabemos que siempre falsos pueden estar en el cuerpo de Cristo. El amb la ambición de poder puede traer confusión y tantas otras cosas que pueden tergiversar principios y valores de una iglesia que se desarrolle correctamente bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la guía de todo lo que Dios nos regala a través de los dones, estableciendo los cinco ministerios, creciendo en una iglesia apostólica, profética, en donde hay revelación de Dios, conocimiento de las verdades de Dios. Donde hay un pastoreo correcto, cada uno ocupando su lugar, haciendo su tarea, cumpliendo su responsabilidad, donde hay maestros que enseñan la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Eso fue la idea de Pablo. Por eso él deja estas verdades tan maravillosas. Judas, capítulo 1, verso 3, dice, queridos hermanos, He deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos y esta, esta carta es universal en donde no es solamente una carta para los corintios, sino que es una carta para todos nosotros que nos sirve para alertarnos, para que estemos atentos, para que estemos vigilando, firmes y que seamos valientes, buscando siempre dirección del Señor. Y Dios nos va a guiar a toda verdad siempre. Las promesas de Dios te pertenecen, las promesas de Dios me pertenecen. Y las promesas que Dios ha soltado se cumplen. Dios no es deudor de nadie. Dios siempre va a estar dándonos a nosotros lo que necesitamos todos los días de nuestra vida. Y el deseo del Señor es que tu fe sea cada vez más fuerte, que tu vida espiritual sea firme, que esté consolidado como una, 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 un edificio sobre una roca firme que es Cristo. Y que puedas crecer, desarrollarte, que puedas ser un gigante de la fe, como un David, como un Daniel, como una Débora, allí firmes, tomado de la mano del Señor. Y eso va a hacer que tu vida sea no solamente fructífera para ti, sino que sea fructífera para muchos que te rodean y que te escuchan. La fe debe ser fortalecida, pero debe tener estos ejes que son tan necesarios. Romanos capítulo 1, verso 19, dice la Biblia que Abraham nos deja un ejemplo y Pablo lo toma y lo trae a colación, nos enseña también a nosotros y dice que Abraham pudo esperar en Dios, supo esperar en Dios y dice la palabra y no se debilitó en la fe, no se debilitó en la fe, sino que luchó, permaneció. Y creyó que Dios, si lo dijo Dios, lo va a cumplir. Eso es, ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que predicamos y ese es el Dios que quiere darte vida y vida en abundancia. Quiero cerrar con lo que dice Josué 1, verso 9. Y este pasaje es maravilloso para fortalecer nuestra vida espiritual. Dice Dios a Josué: Y hoy a nosotros. Como hijos de Dios, como hijos de Él y como iglesia en general. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso te dice el Señor ahora. No importa la situación, no importa la circunstancia, Dios está en control. Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios siempre va a guiar tus pasos. Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. Tome esa promesa del Señor. El Jordán se vuelve a abrir. Dios va a operar un milagro extraordinario. Las promesas que Dios ha soltado en su palabra se cumplen. Así que diga conmigo, las bendiciones de Dios van conmigo. El cielo está abierto para mi vida. Y te profetizo en esta hora que Dios te va a sorprender en los próximos días. La salud viene de camino. El trabajo nuevo viene de camino. La puerta que se ha cerrado, prepárate, porque un gran portón está Dios a punto de abrir. Si le crees a Dios, si te animas a creerle a Dios, el Dios de Abraham va a cumplir también sus promesas. Así que te bendigo, que realmente esta palabra te fortalezca y que puedas ser un cristiano fuerte en tu vida espiritual y fructífero en la vida y en la viña del Señor. Que Dios te bendiga ricamente.